Hola, ¿qué tal? Ya sabes que estamos haciendo todas las campañas en legendario con todas las calaveras ahí en mi canal de Twitch. Ya sabes, si te quieres ir a dar un rol sin bronca, lo puedes encontrar en la descripción. Ya estamos en Halo 3, vamos bastante atrasados aquí en YouTube, pero no te preocupes. Bueno, estamos en 343 Guilty Spark, una de mis misiones favoritas en Halo 1. ¿Y qué te tengo que decir? Que si viste mi guía en legendaria es básicamente lo mismo. La única diferencia es que tienes que buscar dónde conseguir uno que otro escudo. Pero fuera de eso, este nivel es sencillo, es muy tranquilo. Ya te sabes literalmente todos los lugares a los que hay que ir, entonces no representa mucha complicación, si te soy honesto. Primero que nada, ya sabes, bajando de Pelican, nos vamos a ir por este lado hacia lo que es la pequeña piedra que está aquí. Y en lugar de hacer el salto granada que yo siempre hago, toca hacer el salto con la piedra. Honestamente, soy muy malo haciendo esto, pero lo que tienes que hacer es simplemente brincar y agacharte. Es un poco difícil por el pequeño delay que tiene pues el brinco en Halo 1, pero créeme que una vez lo haces ya, eso fue lo difícil de toda esta sección. Vamos a venir por aquí, vamos a pasar por el lado izquierdo del árbol y vamos a ignorar a estos enemigos. Ten cuidado porque luego llegan a matar uno que otro Grunt o ellos se giran y te empiezan a disparar. Pero simplemente ignóralos, ven para acá y ya sabes, ve hacia arriba cargando terminado lanzas granada para evitar el checkpoint. Y aquí no pasa nada si te quita escudos ese Grunt. Sabes que hay que darle un headshot al Grunt para que se caiga. Honestamente no hay mucho problema si te quitan escudos aquí porque hay un paquete de vida. Entonces lo que quieres es pasar rápido para ignorar los enemigos. Y ahora, agarras el paquete de vida y puedes intentar hacer el salto granada. Honestamente yo no me sentía con la confianza de hacerlo y dije ok, me voy a esperar al punto de control y hacer el salto porque si la cago así como la fallé como lo hice, no pasa nada, aplicamos el hack, ya sabes, guardar y salir, regresamos al menú, volvemos a darle reanudar desde la lista de juego y de nuevo ya estamos aquí, ahora ya podemos ver la mira y eso puede ser una pequeña ventaja, pero el chiste es que como ya lo tenemos, podemos aplicar el truco. Y te acuerdas que en la guía legendaria expliqué un brinco que se hacía con la pastilla que estaba hasta la derecha y no sé qué tanto rollo. Bueno, este truco es más fácil, simplemente vas a quedarte agachado, vas a desagacharte, caminar hacia adelante y caer aquí en esta bardita invisible. Y simplemente hacer el brinco final. Creo que lo más difícil es este brinco. Ese brinco haciendo la desagachada es bastante fácil de hacer. Creí que era más difícil cuando hice la guía legendaria, pero ya que le agarras la onda es súper sencillo. Y con eso te evitas el Reveal Room. Si quieres ver la guía de cómo hacerlo con el Reveal Room, puedes checar a cualquier otra persona que haya hecho esta guía. Honestamente, a mí no me gusta hacer el Reveal Room. Y bueno, vamos a tomar el camuflaje, hacer el camuyumo. Y seguir venir por acá. Ese pequeño brinco que hice con el camuflaje no está tan complicado. Solo tienes que acostumbrarte a las mecánicas de brinco de Halo 1 y te vas a agachar. Y como ya sabes, vamos a pasar por toda esta sección del laberinto y todas estas puertas lo más rápido que podamos para llegar con el camuflaje justo aquí. Y hacer un salto granada así con esa columna como si fuera una rampa. Y ahora, aquí para asegurarme de que viviría, agarré a golpes a estos Flood. Ya que tengo escudo, vengo para acá. No es muy necesario hacer esto porque acá arriba hay un paquete de vida. Pero honestamente me daba miedo todavía hasta este punto hacer este lazo. Entonces, como puedes ver, aquí está el paquete de vida. Y no te olvides de agarrar todas tus balas de escopeta porque gastas doble munición cada vez que disparas. Entonces, esta parte de aquí se supone que es la tranquila, pero se puede poner medio bélica por culpa de los enemigos. Entonces, lo que vas a hacer es venir por el lado izquierdo. Y vas a ignorar o tratar de ignorar a los enemigos que vengan del cielo. Si ves que te empiezan a molestar, usa una granada para cubrirte. Y no sé si te puedes dar cuenta, pero estoy yéndome lo más a la izquierda que pueda, pasando alrededor de estos árboles. Y esto es porque van a venir demasiados Flood. Neta, quieres como tenerlos en hilerita para que al menos las granadas y la escopeta te ayuden. Pero como puedes ver, igual a mí ya me andaban quitando escudo. Y en cuanto yo vi la oportunidad, agarré a golpe a uno. Y pues básicamente esa es la manera de medio sobrevivir esta sección, escopeta y dar golpe. Si tienes la mala suerte de que un Flood con escopeta venga por ti, vas a valer. Necesitas darles hasta que se mueran. Aquí yo dije, ok, este man me va a dar escudo, se murió. Y no se te olvide que la manera de cómo esta misión acaba es cuando las dos torretas aliadas se mueren. Así funciona el legendario. En otras dificultades funciona de manera distinta. Pero lo que quieres es matar a las centinelas aliadas. Entonces yo aquí las estaba buscando porque de hecho si te alejas demasiado no aparecen, tienes que estar cerca de esta estructura. Y como ya aparecieron, dije, ok, las voy a traicionar para que se mueran rápido y el nivel acabe. Pero al mismo tiempo tengo que tener como que la vista en todos lados para prevenir de que cualquier otro Flood venga. Entonces,
Simplemente, mientras matas a las sentinelas, procura que los floats no te ataquen. Y una vez mueren las sentinelas, el nivel acaba después de 7 segundos. Entonces, aquí nada más dándole a las sentinelas, ahí ya murió y ahora es sobrevivir, ¿ok? Entonces, a golpe, a escopetazo, lo que quieres es no morir. Pero una vez acaba esto, listo, ya que terminaste 343 Guilty Spark, bastante fácil. Y bueno, gracias por ver. Ya sabes que yo soy Pedro Gas y nos veremos en la próxima.